Y tan só falta evitar un posible golpe de fortuna do portugués e deixar que vayan pasando os minutos. Remató o penúltimo asalto. Van a ir por última vez os curunchos. Os dous púxiles reciben, polo tanto, as últimas instruccións antes de que afronten o derradeiro asalto deste combate do título mundial dos semipesados. Toda a expedición do ximnasio Simón Ourensá animadísima y confiada en una victoria que no se le debe escapar a Simón González. De manera radicalmente distinta se puede observar cómo se respira no curruncho de Paulo Nogueira. Observen cómo llega con nitidez Simón González ahora. Prácticamente todas las posiciones sobre Paulo Nogueira. Y el portugués, por lo contrario, tiene serios problemas para conseguir siquiera estar en distancia. Mucho más desgastado físicamente Paulo Nogueira. Los minutos fueron ya pasando clarísimamente factura al portugués. Y estamos en los últimos minutos. Simón González a un paso de revalidar su título mundial, dos pesos semipesados de full contact. O galego va a estar casi con toda probabilidad, va a seguir estando en ese Hall of Fame, en ese vestíbulo de fama do full contact mundial. O título da Guacu vai se quedar en Ourense. Volverá a Cidade das Burgas Simón González, case con toda probabilidad, vestindo o cinto de campeón mundial. Paulo Nogueira terá que agardar unha nova oportunidade. De momento manterase co seu título europeo. Hay presión de que cubre o expediente Nogueira. Ni siquiera se ve con cordas de tío que se va y va y se alona. Simón González claramente. Hubo un clarísimo chumba la gato pincha carneiro de Paulo Nogueira sobre Simón González. Bateu con él contra o chan. Está intentando manterse o mellor posible Nogueira sobre a lona neste derradeiro asalto. Busca desesperada, eso sí, conectar un golpe decisivo que non chega porque observen a entereza de Simón González. Resulta pasmosa fronte a Paulo Nogueira, señoras e señores. No por menos agardado en los últimos asaltos, debe celebrarse menos. Simón González sigue siendo campeón mundial dos semipesados de full contact. Los aplausos de los ourensáns que acompañaron a Simón González en esta difícil, dificilísima papeleta a resolver en Lisboa. Simón González sigue siendo campeón mundial. Simón que felicitó también a su rival, que hizo un excelente combate, pero que aproximadamente a partir del sexto round, séptimo asalto, estaba prácticamente derrotado. Señoras y señores, Simón González, por lo tanto, volta a Ourense, volta a Galicia, cocinto de campeón mundial. Ímolos a deixar coas declaracións do propio Simón González.
que vai falar para todo o público presente. Despedimos aquí esta transmisión desde Lisboa con mellor dos momentos, coa mellor imaxe. Simón González e o seu brazo en alto como campeón mundial dos semipesados de full contact. Deixámolos con Simón González e a súa valoración do que foi este apaixoante combate de full contact. Gracias pola súa atención, moi boas noites. Simón, como é possível, pela quinta vez aos 35 anos, pela quarta vez aos 35 anos, defender o título 34, é menos um, de campeão mundial? Bueno, sim, sí, me senti bem, porque evidentemente foi um combate duro, e bueno, di todo o que dava e tuve que fazer um pouquinho de inteligência, porque sou um chaval muito forte, com uma... já me imaginava el coraje que tenía este caballero. Entonces, bueno, no quiero decir nada a la afición de aquí de Lisboa, a todos que asistieron a este recinto y nada más. Que sigan en esa línea, que este chaval llegará alto.